Arcoíris del Tesoro en Guadalupe de la Cartuja. Viene el Quiero El Encanto en Pereira Monta. Hernán Cuesta, Marulanda. De San Germán, con registro certificado de Asocaba, 42 meses de edad. La castaña, hija de Arcoíris del Tesoro en Guadalupe de la Cartuja. Sobre Matones Barallón de San Germán, criador Quiero San Germán, de propiedad de Juan Esteban Correa Buritica, nos acompaña del Quiero El Encanto, ubicado en la ciudad de Pereira. Su montador es Hernán Cuesta, Marulanda, número 7, Mar de Leva de San Germán. De agradecimiento a Alquiler de Equipos, a Tesa de Occidente, hecho en Risaralda, a Brío, al Almacén Mintelas, al Parque Consotá con Familiar Risaralda, a Merbecus, a Seguridad Nacional, a Quiero El Santuario, Quiero Palo Negro, todas las empresas, a Agroder, a Paisagro, a Codegar, a todas las empresas que nos han estado con nosotros durante esta feria aquí. Saludamos a Héctor William. A Héctor William Noreña Gómez, que desde Perdón y Antioquia está conectado viendo la transmisión. Igualmente al gran amigo Jaime Enrique Gutiérrez Londoño. Un saludo muy especial ahí en Santa Rosa de Cabal. Un saludo muy especial. Igualmente a William David Rueda Rengifo. La verdad, vamos sacando adelante nuestro gremio. La situación está fácil. Lo seguimos sacando adelante. Número 7, Mar de Leva de San Germán. De los aguardientes. El agradecimiento a la doctora Isabela Marín, que nos estuvo acompañando en toda la parte de acompañamiento en la gestión del programa hecho en Risaralda. A ella, a todos los emprendedores, muchas, muchas gracias por acompañarnos y por quienes nos siguen acompañando. Obviamente es un programa de la gobernación del departamento de Risaralda a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias a nuestro gobernador Diego Patiño, porque siempre está con nosotros apoyándonos, apoyando el gremio. Gobernador caballista.
Recuerde que el ejemplar que obtenga el título de campeona joven pasará a prueba antidoping. Aventajó al grupo. Miremos el conjunto de la yegua. Podemos observar una yegua de buena talla, de buen desarrollo muscular a su corta edad. Miremos la colocación de cabeza. Miremos la mecánica, la elevación tanto del tren anterior como del tren posterior. Y un argumento que recordemos que estamos evaluando ejemplares de silla. Podemos ver la facilidad de conducción y la suavidad en ese 50%. Ahora vamos a ver el otro 50% y miremos la transición, la facilidad y el grado de adiestramiento con que este ejemplar nos ha demostrado en esta categoría. Hizo una transición perfecta donde podemos ver que pasa de 2 tiempos a 3 tiempos, que es el galope, y se tiene la gran virtud que en este momento, en ese grado de adiestramiento, después de la galopar, por favor. Podemos ver la reunión, la continuidad, la suavidad que nos expresa este ejemplar. Con mucho gusto para ella en el día de hoy, campeona joven. ¿Cuál es la yegua que sigue en puntaje, que se acerca a este modelo que pudimos ver? Claro, no tienen, quizás tienen algunos detallitos, pero miremos la yegua número 7, por favor. Ahí podemos ver. Esta es la yegua que sigue en puntaje. Podemos observar también buen conjunto, una buena talla, bonita mecánica. Tiene algunos altibajos, en algún momento tuvo alguna indecisión, pero miremos la ejecución, la suavidad y la continuidad de la yegua. Desprendamos la galopar, por favor. Y podemos ver también la facilidad en la transición. Y miren una cosa importante, cómo la yegua juega ese tren posterior, como lo dicen los cánones, para que se pueda escuchar y ver esos 3 tiempos, y además que es la yegua más fuerte con la que comparamos en ese tren posterior. Con mucho gusto para ella, la cinta azul del primer puesto. Cinta verde de cuarto puesto para la número 3, pretenciosa de Llano Bonito, la hija de Desafío de Lomitas en Zarzuela de Llano Bonito.
abuela materna Zeus de Alejandría, de propiedad de Quiero MA2, implementada por Juan Pablo Betancourt Lozada, y la cinta blanca de quinto puesto para el ejemplar con el número 8, Monarquía Imperial del Sabat, Tambo de Dos Aguas en Mil Amores de Lausanne. Abuelo materno Resplandor de la Virginia, de propiedad de Quiero el Sabat, implementada por Carlos Augusto Alzate. Campeona joven del trote y el galope colombiano de la Copa Ciudad Pereira, grado A, Crines 2024, presumida de la ilusión, hecho en Risaralda con la esencia del eje cafetero. Estamos en septiembre.